I don't know where you think you're going, buddy. Stop the car. Are you done? Y un padre de familia hispano de Georgia salió de su casa a realizar unas compras, sin percatarse de que la luz de la placa de su auto se había quemado. Esto ocasionó que un patrullero local lo detuviera y ahora se encuentra en proceso de deportación. Todo comenzó cuando el guatemalteco Salvador López salió de su vivienda a comprar un galón de leche, sin percatarse de que la luz de su placa estaba fundida. Un patrullero de la ciudad de Norcross decidió detenerlo para darle una advertencia. Sin embargo, al descubrir que iba manejando sin licencia, lo arrestó, pues esa falta es considerada un delito en Georgia. You don't have any license plate lights on your car. Tag lights. Yeah, you don't have any tag lights. You got your ID on you? Yes. Do you have your passport on you? What? Do you have a passport on you? No good things. All right. Where do you live? I go to my home. I live here. You live here? Yes. So you're just going out for a drive? No. Where were you going? I go to my home. Well, you just pulled out of here and then you pulled back in not 5 minutes afterwards. All you did was go around in a circle and hit that closed gas station. 140 unit is 10-8. I go in my Chevrolet for my gallon the milk for my baby. 149-10. All right, why didn't you go to Quick Trip or something? No, no. You didn't, did you get any milk? No happen, but it is not open. Quick Trip is open? Me, me no go. I go in here in the Chevrolet. All right, stand up. I go. Here, come on, come out. Go to Chevrolet in the. Here, come out of the car. Face that way. Turn that way. Turn. Yeah. Have you ever gone to jail before? What? Have you ever been arrested? For driving with no driver's license? No. No, you haven't? No, I'm not good. Me have my baby. Why would you leave your baby at home? Yeah. I come and put 1 gallon of milk in the Chevron. What are you saying? I don't know what you're saying. One 36. You transport one female from my location to the Garden Plaza, starting mile 74955. 136-0026, repeating 1226A. One 53, I'm 1095, 1 mil. You can start me at 85 this occasion. Alright. What else do you have? Wallet? You got your ID card. Why don't you have a international driver's license? Do you have your passport? No.
Where? López fue recluido en el centro de detención del condado de Gwinnett, donde revisaron su estatus migratorio y, tras detectar que era indocumentado, lo reportaron con inmigración. De ahí, el centroamericano pasó a la cárcel del condado de Irwin, en donde permaneció casi 3 meses a la espera de su deportación, hasta que se desesperó y firmó su deportación. López no contaba con que su esposa Romelia, que ha sido diagnosticada con lupus, iba a tener una recaída. La semana pasada, la madre de las 3 pequeñas fue ingresada de emergencia al hospital de Atlanta, donde hasta el cierre de esta nota todavía se debatía entre la vida y la muerte. A falta de su padre y madre, los niños pasaron a custodia de una allegada de la familia, quien intentó todo para lograr que el gobierno federal dejara salir a López por razones humanitarias. Buscaron ayuda legal con abogados y hasta en su consulado, pero muy poco lograron hacer. No fue hasta que Mundo Hispánico intervino que ICE tuvo en consideración el caso y, como un gesto de misericordia, dejó en libertad al guatemalteco. Este medio habló en exclusiva con López justo después de su liberación. El guatemalteco dijo que no podía creer el hecho de ser liberado milagrosamente sin que su caso haya sido revisado nuevamente por un juez y sin haber tenido que pagar un solo centavo de fianza. No, pues es una vida muy triste porque antes de que yo cayera, ella ya había sido internada 2 veces al hospital. Pero ya había salido, estaba mejor, pero ya al caerme ella, yo creo que la afectó más la tristeza y desconsolación, ella con las niñas también, preocupación porque ella no trabajaba y es mucho pues, y me imagino que a ella le afectó bastante eso porque quedó sola con las niñas y pues se cayó nuevamente en la coma. Yo estaba en la detención de Stewart y me llegó la mala noticia que ella estaba en coma completamente. Pero yo llamé al consulado allí para que me ayudaran y ellos metieron papeleos, pero ellos dijeron que nunca contestaron esa petición. Y ya el caso ya se había quedado así. Ya después, por último, otra vez hoy que cayó ella nuevamente, pues gracias a Dios, a Don Mario me ayudaron a meter esa petición. Y gracias a Dios que la migración le contestaron, no sé. Cuénteme cómo fue eso, o sea, ¿qué les dijeron a usted cuando lo iban a soltar? ¿Cómo fue que ese proceso de salir de la cárcel? No, pues cayó como un milagro de Dios porque yo ya estaba esperando la deportación, ya solo estaba esperando el vuelo para irme, pero gracias a Dios, Dios tiene la obra, hace la obra con uno porque ya había yo esperado como 1 mes ya deportado, ya se lo estaba esperando, pero ellos nunca me quisieron mandar, pues yo creo que es la voluntad de Dios la que me detuvo ahí todavía. Y ahora que estás libre con una segunda oportunidad, ¿qué es lo que esperas de la situación de tu familia y en tu caso personal de deportación? Pues primeramente Dios, ahorita pues voy a seguir con el caso y vamos a intentar a ver si me dan un perdón para quedarme aquí con la familia porque prácticamente mi esposa está gravemente en el hospital y ella está ahorita en coma y yo aquí con los niños también. Por ahora al guatemalteco solamente le queda esperar un milagro que no solamente lo salve de ser expulsado del país, sino que también permita la pronta recuperación de su esposa para de esta manera pasar una Navidad feliz. Reportando desde Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí.